cuando tenía la necesidad de una instrucción, pero hoy día el que dice la Biblia, acuérdate de tu creador. Eso no es para los padres, eso es para ellos. Tienen que acordarse de la instrucción. Alaba Dios en esta hora. Por eso es que yo te digo que tu Jerusalén es tu familia. Tienes que proyectarle la palabra a tu familia. Después viene Judea, pastor. En orden, y eso es digno de admirar. Pero cuando van a Judea se cuelgan. Y tú sabes quién es Judea, tu vecino. Entonces la familia en orden, y cuando el vecino está en diabla, usted también acá se en diabla. Alaba a Dios en esta hora. Entonces tú tienes que ser testigo. ¿Y qué es un testigo? Una persona que ha tenido una experiencia con la persona a que va a testiguar. Alaba a Dios en esta hora. Un testigo es aquella persona, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que ha tenido una experiencia. Alaba a Dios en esta hora. Por eso es que yo te digo que primero tienes que tener la experiencia para después ser testigo. Alaba a Dios en esta hora. Primero tienes que tener un tú a tú con Dios para después hablarle de ese tú a tú a otro. Gloria al nombre del Señor. Porque hay mucha gente diciendo, yo soy nación santa, soy real sacerdocio, pueblo linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, y usted lo ve en golpe pecho, pero lo deja ahí. La Biblia dice que después de ahí dice, para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Alaba Dios en esta hora. Usted no fue llamado a adornar una silla porque usted no es un adorno. Alaba Dios en esta hora. Usted es un instrumento que Dios escogió para usted llevar el evangelio a otro, pero primero tiene que tener una experiencia tú. Pero primero tienes que tener una buena referencia entre Jerusalén para después ir a Judea. Y la gente dice, esto es lo que sigue. Gracias, Señor. Mira, hermano, yo he conocido gente que los vecinos han dicho, ese hombre, ese es un hombre de Dios. Eso es así, santo. ¿Y qué me interesa a mí que digan los vecinos? Tiene que interesarte. Porque no sé si usted alguna vez tuvo la intención de llegar a ser policía, pero yo quise algún día ser policía. Ahora soy soldado de Cristo. Alaba Jehová en esta hora. Y Dios no lo permitió, pero investigando y buscando información dicen que para que usted tenga una buena referencia tiene que ir donde su vecino. A ver cuál es tu comportamiento. Y qué triste es que vaya la gente. Había un pastor que en una ocasión visitó a una hermana y pegó a tirar la piedrita. Y tú sabes que las ventanitas en Puerto Rico no son como estas. Aquí la gente no le tira porque se pueden romper, pero allá no se rompen, allá son mayados. Y la abuela, y la hermana miraba por la ventana y estaba allá en diablaja. Alaba Jehová en esta hora. Y de momento tiró una piedra. Y cuando sonó, se salió por el balcón y dijo cuatro pantaleteos y cuatro cosas allá. Y mencionó, amado hermano, hasta Nabucodonosor allí. Alaba Jehová en esta hora. Y cuando de momento el pastor se escondió y se fue, llegó a la iglesia y le dijo, usted tiene disciplina. El que le estaba tirando las piedritas era yo, ¿sabe? Alaba Jehová en esta hora. Va a tener que ir a tirarle piedita a algunos hermanos por ahí a ver si es verdad que alaba Jehová en esta hora, aleluya. Tienen buena referencia. ¿Por qué, hermano? Porque mira, hermano, este mensaje que yo predico aquí, yo lo predico en Guatemala y es otra cultura, pastor, pero yo no me cambio por la cultura. Yo le dije a ellos, usted puede tener una cultura, yo tengo otra, pero yo tengo la misma Biblia suya. Alaba Jehová en esta hora. Y yo quiero proyectar ese mensaje que usted no puede vivir aquí un papel que usted no vive. Alaba Jehová en esta hora. Usted no puede vivir a tener aquí que es un adorador, lo que es una adoradora, cuando en su casa usted no tiene gran testimonio. Gloria al nombre del Señor. Cuando usted viene aquí a gritar y a tratar de mover el pueblo, cuando allá, oh, gloria al nombre del Señor, usted no mueve ni la mano para limpiar los trastes. Alaba Jehová en esta hora. Por eso, amado hermano, es que usted y yo somos unas cartas abiertas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que yo te digo que usted y yo aquí no podemos venir a fingir una adoración. ¿Sabes por qué? Por eso es que Dios dice que está buscando verdaderos adoradores. Porque el verdadero adorador no empieza aquí, viene conectado todo el día. ¿Tú sabes lo que Dios le dijo a Josué? Guarda esta palabra, medita en esta palabra día y noche. Ah, no, pero yo estoy trabajando en el día. Eso no importa, eso no te impide a ti que medites en ella. Alaba Jehová en esta hora. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces uno trabajando, Dios te habla. Al que Dios tiene al tiempo completo, que el Señor se lo bendiga. Pero hay gente que tiene que trabajar, gloria al nombre del Señor. Entonces, si usted no puede meditar la palabra en el trabajo, mejor no
sea cristiano. Porque yo digo que se puede. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hay muchas personas, hermano. Yo vengo con un mensaje que después le predico, un día le predico de Pablo y Silas allá. Pero yo vengo a enseñar algo que yo quiero vivir. No, no lo está hablando un perfecto. ¿Usted ve alguna alita ahí? No tengo alas, está hablando un imperfecto así como usted. Pero lo estamos hablando porque nosotros estamos rumbo a una perfección. Entonces usted no va para el cielo de una forma inadecuada, hay que vivir como dice la Biblia. Entonces, gloria al nombre del Señor, fingiendo un papel. Mira, hermano, yo a mí Dios me mostró que en esta ciudad, dentro de las iglesias, hay un espíritu de lesbianismo que está atacando a las jóvenes. Alaba Jehová en esta hora. Hay espíritus raros, chuecos. Alaba Jehová en esta hora. Que tenemos nosotros que están dejando de pedir a Dios que nos dé ciencia y que nos dé profecía. Alaba Jehová en esta hora. Estamos viviendo en un tiempo donde hay que pedir a Dios discernimiento. Hay gente, amado hermano, que es profeta, pero no son maduros. Hay gente, amado hermano, que tienen el don de ciencia activado, pero no son maduros. Alaba Jehová en esta hora. ¿Sabes por qué? Porque lo que te hace maduro es una persona que sepa distinguir dónde está Dios y dónde no está Dios. Hay gente, amado hermano, que le está adjudicando manifestaciones a Dios que no son de Dios, porque no todo el mundo que habla lengua habla en el Espíritu. Hay gente, amado hermano, que está hablando lengua y lo que está tirando son maldiciones, porque en esta ciudad, pastor, hay un montón de brujos que se visten de cristiano y se meten a la iglesia para tratar, oh, gloria al nombre del Señor, de perturbar, gloria al nombre del Señor. Pero yo le estoy hablando a la iglesia que está que tiene discernimiento activado y que sabe dónde está Dios y dónde no está Dios. Dios está llamando a una iglesia a la completa dedicación. Dios está llamando a una iglesia. Mira, hermano, a mí no me interesa lo que la gente diga, porque la gente siempre como quiera habla. Si lo hago bien, hablan. Si lo hago mal, hablan. Pues a mí no me interesa lo que digan. ¿Sabes por qué yo te digo que te debe interesar lo que ellos digan? Porque la Biblia dice que mejor es padecer haciendo el bien, si así la misericordia lo permite, que haciendo el mal. Como quiera vas a padecer, pero padece haciendo el bien. La Biblia dice que no tenemos lucha, oh gloria al nombre del Señor, contra sangre ni carne. Es como un ejército que lo vemos. Oh, pero mira lo que dice también la Biblia, Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y después dice el versículo 9, no te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo segará si no desmayas. Aquí lo que vale la pena es no desmayar, hay que seguir haciendo el bien. No podemos desmayar, no podemos dejar de creer lo que hemos visto y hemos oído. Jerusalén, tu familia; Judea, tus vecinos; Samaria, tus enemigos. Wow. Gracias, Dios. Tú sabes lo que dice la Biblia. Le decía a la iglesia ahorita que la Biblia misma claramente dice que tú tienes que bendecir a los que te ultrajan. Santo. Que tú tienes que bendecir a los que te maldicen y hacer bien a los que los ultrajan. ¿Tú sabes qué es ultrajar? Ultrajar no tiene nada que ver con la sexología. Ultrajar es tratar de manchar tu dignidad. Tú tratando de mantenerte íntegro y hay alguien que está menoscabando tu dignidad. Pues la Biblia dice que cuando hablen mal de ti, mintiendo, tú eres bienaventurado. Tú no puedes frustrarte, tú no puedes dejar de gozarte. La Biblia dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, os persiguen, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si es mintiendo, tú eres bienaventurado. Mira, pero mira el consejo que dice la Biblia: gózate y alégrate, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Porque de la misma manera que te persiguen hoy, persiguieron a los profetas que fueron antes que tú. Dios no le está hablando a una iglesia débil. Dios le está hablando a una iglesia poderosa. Dios no le está hablando a una iglesia que es una iglesia wichiguachi. Dios le está hablando a una iglesia que tiene poder. Alaba a Jehová en esta hora, porque ya fuimos invertidos por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos más privilegios que muchos de los antiguos. Porque en ellos, pastores, se posaba de tiempo en tiempo. Nosotros somos la habitación, por eso que usted no va al tabernáculo. Santo Jesús, aleluya. Santo Dios. Por eso es que ya no hay tabernáculo. Por eso es que usted no tiene que irse a presentar delante de un sacerdote. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tú eres real sacerdocio. Santo Dios.
humillación de Cristo, se rasgó el velo. Ya no podemos estar, ya no tenemos que estar a la parte de atrás del velo. Ahora podemos entrar porque somos sacerdotes. Usted no es cualquier cosa. Hay gente que dice: Señor, yo que soy trapo de inmundicia, mentira del diablo. Yo lo era, pero ahora no lo soy. Que trapo de inmundicia. Hay gente, amado hermano, que quiere ser tan humilde que se ponen por el suelo. Usted era un trapo de inmundicia. Gracias, papá. ¿Tú sabes lo que es un trapo de inmundicia? Un manto que le ponían en las llagas al leproso para que sulfurara el pus. Usted no es eso. ¿Sabe lo que usted es? Usted es real sacerdocio. ¡Aleluya! Usted es un pueblo que antes no era pueblo, pero ahora somos pueblo. Que en otro tiempo, decía Pedro, no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Entonces, amado hermano, la Biblia dice que tenemos que llegar a Jerusalén. Tu familia, Judea, tus vecinos, Samaria, tus enemigos. Tú tienes que entender que la lucha no es contra el vecino, porque si tú entiendes o tú te metes en la mente que estás peleando con el vecino, vas a usar tu fuerza, la vas a llevar en esta hora. Pero tú sabes lo que dice la Biblia, que si es necesario, está en paz con todo. En lo que dependa de ti, tú tienes que estar en paz con todo. Quiero decir, amado hermano, que la lucha mía no es con el vecino, porque dice la Biblia que yo tengo que estar en paz con él. Quiere decir que la lucha es espiritual. Por eso Pablo dice en la iglesia de Corintio que las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pero Dios le está hablando a la iglesia que entienda, que tenga en serio que el sacrificio es algo importante en la guerra espiritual. Porque hay gente que hoy día, y lo decía ahorita la iglesia también, hay gente, amado hermano, que ha cogido ahora las iglesias, y si aquí lo han hecho, mi respeto, pastor, sabe, no piense que es prejuicio, pero hoy día, como los otros días estábamos, una iglesia que hasta el pastor estaba vestido del alma, y gloria a Dios por eso, porque queremos reflejar algo, bendito sea el nombre del Señor, queremos reflejar que estamos viviendo una batalla espiritual. Pero sabes una cosa, lo que garantiza que tú eres un verdadero guerrero no es el uniforme que llevas puesto, sino la actitud que te asume cuando te toca pelear. Alaba Dios en esta hora. Dios no está hablando con una iglesia de camuflaje, Dios está hablando con una iglesia que cuando abra la boca, una el cielo con la tierra. Dios está hablando con una iglesia que deje de vivir apariencia y entienda que esto es vivencia. Alaba Dios en esta hora. Que esto no es cuestión de decir que tú eres, esto es ser. Oh, gloria al nombre del Señor. Esto no es cuestión de decir que tú eres de guerra. Esto es cuestión de asumir tu posición de hombre de guerra en la línea de batalla. David nunca corrió para atrás. La Biblia dice que cuando el gigante echó para adelante, él corrió la línea de batalla. Dios está buscando gente que sea de guerra. Gente, amado hermano, que entienda cuál es el orden. ¡Te alabamos, Dios! ¡Gracias, Dios! La promesa comienza en tu casa. Y usted lo ve justamente en el carcelero. Santo eres Dios. Pablo y Sila, mire esto, hermano. Pablo y Sila no cayeron presos, como decía el pastor, porque eran unos delincuentes. Pablo y Sila no cayeron presos porque alguien, gloria al nombre del Señor, los acusó. Pablo y Sila cayeron presos porque allí le echaron fuera a aquella mujer que no estaba diciendo una mentira. Pero mira lo que es el hombre de Dios. El hombre de Dios tiene que saber distinguir cuándo es la hora de actuar. Aquella mujer decía: ustedes son hijos del Dios viviente. Ella no estaba diciendo mentira, ella estaba diciendo la verdad. Pero entonces los oyentes, si Pablo y Sila se quedaban callados, los que estaban oyendo lo que decía esa mujer podían pensar que Pablo y Sila y ella trabajaban para el mismo patrón. Alaba Jehová en esta hora. Por eso fue que Pablo se miró para atrás y le dijo: te vas fuera ahora mismo. Pero sabes, lo que frustró en la situación fue que ella mujer le daba ganancia a sus amos y lo echaron en el calabozo de más adentro. Si Pablo llega a ser yo o tú, alaba Jehová en esta hora, hubieran dicho: Señor, pero ¿cómo es que tú permites esto? Yo estoy trabajando para ti, amado hermano, yo estoy trabajando para ti, le decía, y le podía decir: yo estoy trabajando para ti, ¿cómo tú permites eso? Si tú la Biblia dice que tú me vas a guardar y tú permites que yo cayera preso. ¿Sabes una cosa? Que muchas veces Dios permite que tú pases el sufrimiento porque es necesario que tú llegues al calabozo de más adentro, porque allí hay alguien preguntándose: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Alaba Dios en esta hora. Y aquí la Biblia dice que Dios permitió que cayeran en el calabozo de más adentro porque había un carcelero que tenía una necesidad. Muchas veces, amado hermano, Dios te permite pasar por proceso porque a través
huirse y que él fuera a buscarla. Alaba a Dios en esta hora, porque Dios le quería enseñar algo a la nación de Israel. Entonces, triste, amado hermano, cuando estamos dentro de las iglesias, pastor, los predicadores haciendo la obra de payaso, gritando, amado hermano, para que todo el mundo dance. Yo no vengo aquí, amado hermano, para tratar de que tú dances. Yo vengo a predicarte una palabra, a instruirte, pastor. Si lo miramos en el contenido bíblico, ustedes van a ver que la iglesia no era un lugar donde venían los predicadores a gritar, no venían rabíes a enseñar. Los rabinos iban a enseñar la palabra. ¡Gloria a tu nombre, Dios! ¿Tú sabes por qué, pastor? Porque hay mucho emocionalismo dentro de la iglesia. Entonces, llegó una vez un predicador. Tenía 3 días de campaña. Y ese hombre comenzó a predicar. En el primer día de campaña era un hombre bien reconocido. Se llenó toda la congregación. Y ese hombre predicó y la gente, usted sabe, la gente, hermano, así, de la supuesta revelación que estaba cayendo. ¿Usted sabe qué, hermano? Amado hermano, ahorita yo no me acuerdo quién escuché aquí decir que es mejor tener conocimiento, revelación, que conocimiento. Porque el conocimiento te lleva a enseñar a otro, pero la revelación te lleva a curar el corazón herido. Porque el conocimiento o predicar, puede cualquiera predicar, decía la pastora ahorita, pero no todo el mundo viene a traer la palabra correcta para el lugar preciso. Alaba Dios en esta hora. Entonces, amado hermano, gloria al nombre del Señor, aquel predicador predicó y la gente se movió de una manera terrible. Llegó el segundo día, usted sabe, si el primer día todo el mundo dando referencia, muchachos, ese predicador Dios lo usó de una manera terrible y se llenó aún más la iglesia de tepe a tepe, como decimos en Puerto Rico. Y el tercer día, imagínense, el cierre de campaña, aquella gente habló más lengua que Pablo y que todos los corintios juntos. El predicador terminó la campaña, pastor, y le entregó el micrófono al pastor. El pastor siguió dando un par de gritos más y la gente brincando y danzando. El predicador le hizo al pastor que le diera el micrófono una vez más. Y cuando cogió el micrófono, se paró a frente a aquella asamblea y dijo: ustedes son bien ignorantes. ¡Santo eres Dios! Yo no sé cuál es el Espíritu Santo que se mueve aquí. Santo Dios. Y se quitó el gabán y dentro de él había una sotana negra y le dijo: yo soy un sacerdote satánico y he venido a esta iglesia a ver si tiene discernimiento. Ustedes y el pastor tienen discernimiento. ¿Por qué, amado hermano? Porque no todo lo que brinca es sapo. Alaba Jehová en esta hora. No todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque yo estaba estudiando lo de los satanistas y ellos dicen, amado hermano, que para poder contrarrestar a los cristianos tenemos que usar la Biblia. Ellos leen la Biblia, porque hay gente, amado hermano, que está topado de mucho conocimiento de la Biblia, pero no porque conozcan la Biblia quiere decir que son hacedores de ella. Alaba Jehová en esta hora. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque Satanás le tiró a Jesucristo frente a la palabra. Tú no dijiste esto, no hice esto, no está escrito esto. Alaba Jehová en esta hora. Pero ¿sabes lo que es importante, amado hermano? Cuando usted tiene el poder para poder discernir. Hay gente, pastor, que están pidiendo al Señor: dame el don de profecía para sacar de los pecados ocultos. Hay gente, amado hermano, que ahí me está viendo, gloria al nombre del Señor, que se la pasan diciendo: Señor, yo quiero dones. Y mira, a mí me dijeron en una ocasión: mira que esa mujer Dios la usa en profecía, que me importa a mí. Alaba Jehová en esta hora. Usted no me va a intimidar con los dones. La Biblia dice que los dones no son para intimidar a nadie, ni son para ganar propaganda ministerial. Los dones son para edificar la iglesia. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. Por eso, amado hermano, deje de estar pidiendo profecía. Esta es la palabra profética más exacta. Aquí está. No tiene que profetizarte a nadie. Gente que vive detrás de los profetas para que le diga: tienes una casa. Yo no vine a decirte aquí que Dios le va a dar un templo. ¿Eso usted lo sabe? Porque si yo llego a ser un profeta de eso, ahora cogiendo el micrófono, saca a la vasalla, quima, ¿ves que se parece? Ni estaba Sakima. Dios te dice que viene un templo el año que viene. Claro, si vende eso por lo que el río. Y los emocionalistas hubieran danzado una pierna. La va a llover en esta hora. Dios confirmó: no, amado hermano, yo no soy real estate. Usted tiene que trabajar para eso. La fe sin obra es muerta. La pastora
me hizo para la iglesia. Uy, espérate. El pastor le hace falta dos templos. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Gracias a Dios. Que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. ¿Tú sabes lo que hacían ellos? Vendían sus propiedades. Yo no le estoy diciendo ahora que usted venda la suya, pero usted puede trabajar a su manera para traer fondos. No podemos dejarle la carga a los líderes, porque esta carga es para todos. Yo le decía a mi iglesia en estos días que usted sabe por qué el pastor cela hasta la silla que está media rota, porque en cada una de esas sillas hay el esfuerzo de un hermano. Alaba a Dios en esta hora, porque queremos, no queremos una iglesia que venga aquí a, queremos sillas acoginadas, pero no queremos trabajar para ellos. Alaba a Dios en esta hora, queremos que todo venga por fe. No, hay una fe viva, pero una fe viva producirá un vivir justo. Alaba a Dios en esta hora. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Hay que trabajar. Así que muchas veces usted tiene que sacrificar lo suyo. Sacrificar lo suyo. O tiene que venir un Ageo o un Zacarías a profetizarle que la gloria de esta casa va a ser mayor que la primera. Porque hay gente, pastor, que están inclinados a que aquí no se mueve nada. O este templo es pequeño. ¿Y quién te dijo a ti que los templos pequeños no son los que dándole candela al diablo? Porque hay templos, amado hermano, que tienen 50,000 miembros y le están dando dinero a Satanás. Pero nosotros que tenemos un templo, que lo estamos levantando con esfuerzo, nosotros le estamos dando problemas al infierno. ¿Por qué usted cree que el diablo se levanta contra templos pequeños como este? Que los de los grandes templos le dicen chinchorro. Ese chinchorro que está ahí, mentira del diablo. Esto no es un chinchorro, esto es un lugar que le hace daño al infierno, porque la voz de la mayoría no los intimida. Alaba a Dios en esta hora. La voz de la sociedad de pastores corrupta que hay aquí en Redding no me intimida. Alaba a Dios en esta hora. Una sociedad de pastores que no se unen nada, que están mirando el que tiene dinero y el que no tiene dinero lo echan para el lado. No estamos apoyados de ninguna de esas sociedades, estábamos apoyados a la palabra de Dios, a las promesas que les. Por eso que usted ve. Aleluya. Por eso que usted no oye de mí mucho por ahí. Gracias. Pero a mí no me preocupa eso, predico en Guatemala. Aleluya. Ya yo hice mi trabajo en Jerusalén. Ya yo hice mi trabajo aquí en Samaria. En Samaria y en Judea. Me voy para los confines. Porque esta ciudad ha sido requete evangelizada. Esta ciudad no tiene excusa. Hay pastores que trabajan en competencia, pero a mí eso no me preocupa. Yo digo como Pablo, hay quienes predican por contienda, otros para añadir aflicción a mis aflicciones, pero yo en esto me gozo y me gozaré aún, porque de una y otra manera Cristo es anunciado. Por eso, amado hermano, necesitamos una iglesia que entienda que para llegar a los confines de la tierra hace falta vivir en ese orden. Jerusalén, tu familia, Jesús, o tu iglesia. Judea, tu vecino o tu compañero de trabajo. En una ocasión había, el pastor mío estaba en Puerto Rico, le estaba hablando del Señor a un impío que no tenía a Dios, y de momento usted ve que el impío estaba sin pastor, porque cuando usted es un hombre de Dios, usted habla con el corazón y con la boca de Dios, toca el corazón de las personas, y esta es la actitud de las personas. Así estaba, y vino uno por allá con el guille de Pancho Care Queso, de que los hay, ¿sabes? Y salió ese con ese porte así tirado para atrás, y fue a interrumpir la conversación, y el que estaba así hizo: a mí tú no me hables, que tus hechos no me dejen escuchar tus palabras. Tú no tienes que decir que aleluya, el Espíritu da testimonio de ti. Tú sabes que es lo único que tú tienes que hacer: trabajar para que sea de testimonio, porque tu testimonio es tu mayor predicación. Ah, pero que la gente siempre habla mal de mí. Ya yo te lo dije, la gente siempre va a hablar mal o va a hablar bien, va a decir una cosa u otra, pero lo importante es que no sea tú el culpable de eso que están diciendo. Si lo dicen por decirlo, te hace bienaventurado. Pero ¿sabes lo que cae sobre ellos? Hay de aquellos que se levanten contra uno de estos pequeños. Sobre nosotros cae una bienaventuranza, sobre ellos cae un ay. A
si tú estás dándole de qué hablar, entonces el problema no son ellos, el problema eres tú. Entonces no digas que eres bienaventurado. Santo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, de nosotros, y no de lo que decimos o gritamos, porque hay gente, yo soy cristiano, usted no tiene que decirlo si el Espíritu da testimonio de usted, si lo es o no lo es. Amado hermano, mientras callé se envejecieron mis huesos, hay gente que tiene pecados ocultos y ellos danzan y hablan lengua, usted lo ve, cuando hablan de los pecados ocultos se miran y danzan como que esquivándose, hermano, no se tiene que esconder el rostro tuyo delante de lo que tú vives. Tú sabes lo que decía David, mientras callé se envejecieron mis huesos y se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Usted puede vivir por ahí una vida oculta y metiendo el marido ajeno por la ventana, nada más que ven esta hora donde nadie te ve, o la mujer ajena por donde nadie te ve, y como quiera hay uno que no deja de verte. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso es que hay que vivir íntegro a Dios. Usted y yo queremos llegar a los confines de la tierra, hay un orden. Jerusalén es tu primer norte. Ay, gracias a Dios, por tu palabra, Dios. El segundo paso es Judea y el tercer paso es Samaria. ¿Tú sabes quién eran los samarios? ¿Tú se acuerdas cuando la mujer samaritana Jesucristo le pidió de beber? Le dijo, ¿y tú me pides a mí algo de beber? ¿Algo de beber? Si tú sabes que los samaritanos y los judíos no nos llevamos entre sí. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Vive Dios! Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Ah, pues dame, dame. Se interesó. Porque hay gente que son interesados. Alaba Jehová en esta hora. Pero ¿sabe lo que provoca tu testimonio? Mientras los judíos, mientras los discípulos estaban diciendo adiós, pero ¿qué hace este hablando con la samaritana? Él estaba diciendo, ¿tienes marido? No, no tengo marido. Bien has dicho, porque cinco maridos has tenido, el que tiene no es tuyo. Si usted se lo dice a una de las prostitutas de Reddit, te demandan. Mas sin embargo, aquella mujer aceptó lo que estaba viviendo. Aceptó a Cristo allí de una manera u otra, aceptó el mensaje. Y tú sabes lo que Dios le dijo. Cuéntale a los tuyos, vete. Y la primera impía y gentil que llevó el evangelio a Samaria. ¿Por qué, amado hermano? Porque tu testimonio dice mucho de lo que tú eres. Gracias, papá. Yo tengo que decirte, amado hermano, por eso es que yo te decía ahorita que la promesa comienza con los tuyos. ¿Tú sabes lo que Dios le dijo a través del apóstol Pablo cuando le dijeron qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Pero tu casa tiene que ser evangelizada con tu testimonio. Hay mujeres, yo le decía una vez a una mujer, o sea que las mujeres a veces se ríen y cambian de sonrisa, una cara ahí que les alaba. Pero en nombre del Señor le decía a aquellas mujeres, si tu marido es impío y de vez en cuando sale a darse la cerveza, plánchale la ropa, ese es tu deber. Porque cuando él te dice, mami, hoy voy para la iglesia contigo, hace así, vas, coge la ropa y se la plancha. Entonces, cuando él te dice, mami, voy a dar una vuelta con los muchachos por ahí, que tú sabes para lo que él va, ahí no cumple con tu deber. Entonces, amado hermano, usted no lo está testificando. No es que usted va ahora a apoyarle lo que él hace, pero usted tiene que cumplir con su responsabilidad de mujer. Alaba a Dios en esta hora. La mujer sabia edifica su casa. El testimonio tuyo hará que se convierta. El testimonio tuyo hará que ella se convierta. Porque el hombre que es siervo del Señor, por el testimonio atraerá a su esposa. Y la mujer que es sierva del Señor, con su testimonio atraerá a su esposo. Pero el problema que tú tienes es que habla que los hermanos no lo visitan. Y la primera que le dan mal testimonio es tú. No, que no estoy de acuerdo con los hermanos porque no me visitan a mi esposo. Mi esposo no le sirve a Dios y no han preparado una visita. Pero ¿por qué no le damos la visita? Porque si vamos, él nos va a descifrar tu vida en tu casa. Por eso es que yo digo, hermano, que el orden comienza en Jerusalén. Tú eres el candidato o la candidata perfecta para la promoción del evangelio hasta los confines de la tierra. Pero todo tiene un orden y ese orden
está establecido aquí. Tú no puedes brincar ni un escalón de la voluntad de Dios. Usted y yo no podemos saltarlo. Usted tenemos que someternos a lo que ya Dios dijo. Si Él lo dijo, yo me someto. Resistir al diablo y de vosotros huirá. No dice eso, dice someteos pues a Dios. Porque el diablo no te va a huir a ti. El diablo no te tiene miedo a ti. Tú sabes a quién le tiene miedo. Al que anda contigo. Ahí había un evangelista de esos, de los jóvenes que están por ahí sonando, que llenan estadio. Que no mencionan el nombre por ética. Pero una vez me sacó por el techo a mí. Que esa noche cerré la sesión de Facebook. Porque me molesté. No cerré la página, la sesión. No quise entrar más ahí porque le iba a comentar. Como yo soy, así de feo, Franco. ¿Sabes lo que dijo él? Voy para Massachusetts. Los demonios tienen que estar temblando. Mira qué malicia. Como si los demonios se sometieran a cualquier ministerio. No, hermano. Mira, los demonios te tienen miedo a ti. Porque aquí lo que hay es que creer, y esa señal te va a seguir. Lo dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tú no tienes que hacer mucha fuerza. Yo le decía a una iglesia los otros días, allá en Lébano, pastor, que hoy día hay un joven, un hermano que está en la silla ahí, que lleva 6 meses tratando de pagar el precio porque quiere por lo menos leer la palabra, y no le damos parte. Y de momento viene un predicador de eso y está por ahí, hay un demonio, porque cuando quiera ver demonio, alaba Dios, ven esta hora. Ay, yo veo un endemoniado por ahí. ¿Y de dónde? ¿De dónde demonio no va a venir si no es del infierno? Alaba Jehová en esta hora. Le preguntan, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué no vino a hacer si no va a destruir? Alaba Jehová en esta hora. Entonces me vienen a hacer esos shows y la iglesia avanza y habla. Y mira, hermano, te entrevista a los demonios. Que yo no quiero entrevistar al demonio, yo quiero que luego se vaya. Siendo tanto show y tanta pamplina dentro de la iglesia, somos el pueblo de Dios. Y ahí de momento esas pobres hermanas, las ujieres, para estar con aquella hermana como está, y que endemoniada y dando cantazos así, rompiendo cara y oreja, y oído, en el nombre del Señor, y las ujieres, déjelo que se rompa la cabeza, vamos a ver esta hora. ¿Sabes por qué? Porque cuando es Dios, es el orden de Dios. Hay veces que vienen muchas conquillas de endemoniado. Y el diablo lo hace para controlar el culto. No, siéntelo ahí y deje que yo termine. Cuando yo termine, entonces si el demonio se quiere, se va. Tenemos que cambiar este patrón, hermano. Los predicadores de hoy día, pastor, que donde quiera ver un condenado demonio de esto. Veo demonios por allí, veo demonios por allá, veo un demonio por allá. Grita los demonios, hermano. Yo quiero que usted vea ángeles de vez en cuando. Usted no cree que los demonios y los ángeles viven en el mismo mundo. Si usted ve demonios, obligado tiene que ver ángeles. Alaba Dios en esta hora. Y si usted lo que ve son demonios en su casa, quiero decirle que su casa está embrujada. Alaba Dios en esta hora. Porque en mi casa los que habitan son los ángeles. Los demonios no entran porque los ángeles no lo dejan. Gracias, Dios. Y a las 3 de la mañana, pastor, yo necesito que usted venga a casa. Me están tocando las puertas, me abre la cerradura. Miren qué malicia. Si, tú sabes lo que dicen los brujos. Los sacerdotes mayores le dicen a los sacerdotes reclutas, los que están entrando, le prohíbo rotundamente que se acerquen a un ungido de Jehová. Los sacerdotes mayores le dicen a los reclutas, le prohíbo. Es más, yo le digo más, cuando vayamos a hacer un ritual que tenga que ver con un cementerio y con una tumba, averigua bien si esa tumba no era de un cristiano. Porque nosotros tenemos un poder, amado hermano, que aún después de muerto, si nos tiran un cuerpo muerto, queda vivo. Amado Dios, ven esta hora. Aún los cuerpos de nosotros muertos, los demonios tienen que respetarlo. Alaba Jehová en esta hora. Hay una autoridad, pero la iglesia no está sabiendo usarla en estos tiempos, porque estamos siendo competentes por nosotros mismos, como si tuviéramos algo que viene de nosotros. Si alguien nos hace competentes, viene de arriba. Usted no, usted simplemente instrumento. Ahora mismo el piano no está tocando. ¿Usted sabe por qué no está tocando? Porque el músico no lo está tocando.
metemos en esta. Aquí está la directriz. Aleluya. ¿Usted se cree que ya yo voy a terminar con esto, pastor? Porque tú estuviste contigo. Alaba Jehová que está ahora. Mira eso. El pueblo que entró a Jericó era el pueblo que había nacido en el desierto, porque los viejos, aunque Moisés dijo, si tú tocas ese pueblo, quita mi nombre del libro de la vida. ¿Usted se acuerda? Como quiera, en la determinación, porque tu oración puede cambiar una decisión de Dios. Tú haces, claro, Dios decide y tú oras y Dios deja de... Pero tu oración y tu fe puede cambiar una determinación de Dios. Cuando Dios dijo, se acabó, aunque tú ores, aunque tú ayunes, aunque tú vigiles, aunque tú hagas lo que tú hagas, ya se acabó. Y Dios le dijo a Moisés, voy a quitar de ese pueblo. Y le dijo, no, ¿qué van a decir las generaciones vecinas? Que nos trajiste a morir en el desierto. Mira, si tú tocas ese pueblo, quita mi nombre del libro de la vida. Mira qué zafado. Pero de gracias a Dios, que Dios lo fuerte lo llamó. Alá más y en esta hora. Y tú sabes lo que dice la Biblia, que como quiera aquel pueblo se murió en el desierto, como quiera. Pero Dios lo dejó 40 años en lo que se moría la los quejones, porque hay mucha gente que se quejan de todo. Deja la quejanza y tiene que cambiar la quejanza por una alabanza. Y como quiera se murieron en el desierto. Pero mira hermano, lo que es el orden de Dios. La generación que entró a la tierra prometida fue una generación nueva. Aunque Josué vio todo lo que pasó allá en Egipto, Josué lo vio, porque Josué fue el que peleó en Refidim cuando se encontraron los amalecitas y los israelitas. La primera batalla que tuvieron los israelitas, cuando ya después del cautiverio, fue en el desierto de Refidim con los amalecitas. Pero dice la Biblia que ese pueblo que iba a entrar por la mano de Josué, porque Josué fue un colaborador. Por eso vale la pena ser colaborador de los ministerios, de los líderes. Porque si tú eres colaborador de los líderes, un día Dios te va a llamar y te va a dar a ti la responsabilidad. Entonces, cuando Dios llama, ya con esto termino, tranquilo. Y cuando Dios llamó a Josué, le dijo, ahora te toca a ti entrar a este pueblo ahí. Pero tú sabes lo primero que hizo Josué. Los paró en Gilgal, antes de cruzar el Jordán. Oiga bien, detuvo el pueblo ahí y le dijeron, llegó la hora de la circuncisión. Y mucha gente no entiende lo que es la circuncisión, pero tú sabes lo que es la circuncisión. El cortar el prepucio y esas cuestiones. Si yo no soy médico ni científico para darte los detalles específicos. Pero ya usted sabe lo que es la circuncisión. Pero tú sabes qué significa la palabra circuncidar. Significa purificar el pueblo. Y significa una señal externa de que somos pueblo. Alaba Jehová en esta hora. Quiero decir que Josué lo que estaba es dándole una identificación externa de lo que era el pueblo del Señor. Pero sabes una cosa, amado hermano, cuando ya se fue lo propio, porque era una vergüenza, no estar circuncidado era una vergüenza. La Biblia dice, en este día se acabó el oprobio de Israel, porque fueron circuncidados, porque ahora son cualificados o catalogados el pueblo, porque fueron purificados, circuncidados. Entonces, cuando terminó Josué de circuncidar al pueblo, levantó su rostro y allí estaba el ángel de Jehová con una espada desenvainada. No la tenía la vaina, no, la vaina no es dominicano, sino la vaina donde fuera la gloria en nombre del Señor, la espada la desenvainó y estaba el ángel así. ¿Tú sabes lo que significa eso? Actitud de guerra. Quiero decir que tumbó las murallas de Jericó no fue el grito, no fueron los chofares, no fue la obediencia del pueblo que se fue sumiso a Dios. Y entonces el ángel de Jehová fue el que se activó y destruyó las murallas. Eso es lo que quiere Dios, que sigamos su directriz. Si seguimos su orden, hay una garantía de que todo te saldrá bien. Exacto. Diga conmigo, todo me saldrá bien. Tenemos un problema, pastor. Cuando Dios llamó a Josué, le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios. Mira, le estaba hablando a Jehová y le dijo, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y la gente te le dice eso y habla lengua, danza y habla más lengua que Pablo y que los corintios. Pero yo tengo que decirte que
ese versículo 9 no te toca a ti. Ese es el compromiso de Dios, que va a estar contigo a donde quiera que tú vayas. El compromiso tuyo está en el contexto, que está en el versículo 8, que dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy Dios se compromete contigo a estar contigo donde quiera que tú vayas. Pero Dios quiere que tú te comprometas con él, diciendo: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que en Walmart meditaré y hablaré de él, sino que en el trabajo meditaré y hablaré de él, sino que en la universidad meditaré y hablaré de él, sino que en Facebook meditaré y hablaré de él, sino que en Twitter, en Instagram, y ahora es Nasha. Alaba a Dios en esta hora, porque la gente se cree que los demonios están en Facebook nada más. No, amado hermano, no son en Facebook, está en Nasha, en el FaceTime, en Ubu, en esa en esto por ahí, que saben cuánta fornicación hay, y vienen aquí y dicen: me voy con él, me voy con él. ¿Con quién tú te vas? Póngase sobre eso. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Tú eres el único que conoces tu historia, porque muchos conocen tu trayectoria, pero son pocos los que conocen lo que tú has llorado para tener esa trayectoria. Y muchos conocen de la forma que Dios te usó y te usa, pero nadie sabe del precio que tú pagas para ello. Hay mucha gente que dice: yo quisiera ser como el pastor Alejandro, pero no saben lo que él ha tenido que pasar para poder ser el pastor Alejandro que es. No sabe las lágrimas que nos ha tocado llorar y sufrir. No sabe los desprecios, amado hermano. A veces yo veo a estos jóvenes y los veo por ahí predicando y me gozo con ellos, hermano. Pero mire, hermano, yo no me puedo acostumbrar. Yo le proyecto a ellos que yo no me puedo acostumbrar a ver mucha gloria, porque muchas veces vas a ver los tuyos que se van a levantar contra ti. Muchas veces va a ver tu familia que te va a decir: esta se volvió loca. Desde que se convirtió a esa gente, desde que se metió a esa gente, no sabiendo que eso no se metió, que yo no me metí a eso, eso se metió a mí. Y no comprenden y no entienden las lágrimas que tú tienes que llorar por tus hijos que están por ahí adictos. Que no saben las lágrimas que tienes que sufrir por tus hijos que están apartados. Y lo único que ven, pastores, es que tú te gozas, que tú te gozas, que tú te gozas. Y se goza, y uno habla lengua y parece como si uno no tuviera problema. Hay gente que ministra con el dolor herido, con un dolor en el corazón herido. Pero tú sabes dónde se prueban los verdaderos ministros, cuando pueden ministrar aunque ellos necesiten ser ministrados. Tú no sabes los miedos que pasa a un ministerio. Que aquí usted se puede enfermar y ya, yo termino, esto es una ñapa. Aquí cualquiera se puede enfermar y cualquiera puede irse de vacaciones, pero si se va el pastor, dicen que descuidó la iglesia. Mira, hermano, Padre amado, te doy gracias. Tu palabra, Señor. Tú sabes que yo simplemente soy tu instrumento. Aquí toda la gloria es tuya. Te doy gracias por tu palabra, gracias por ministrarme a mí primero, Señor. Ayúdame, Señor, a entender cuál es mi Jerusalén. Ayúdame, Señor, a entender que nuestro ministerio tiene un orden establecido en tu palabra, porque nosotros simplemente somos el complemento de tu ministerio, Jesús. Te doy gracias en esta noche, Dios, por esta palabra tuya, honrando tu nombre en todo tiempo. Gracias por las fuerzas, por las energías. Tú sabes que nuestro cuerpo está un poco débil, pero nuestro espíritu siempre está presto. Y a ti damos toda gloria, toda honra y toda alabanza por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Damos gracias. Amén, amén. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo, hermano, este es el día. Si hay alguna vida que quiere reconciliar su vida con Cristo, este es el día que hizo el Señor para ti.
alguna vida que tiene la necesidad de oración, yo le pido que pase. Yo voy a orar por usted por fortaleza. No piense que yo le voy a profetizar que viene un trabajo, que viene dinero, que viene una casa, porque yo no soy real estate. Alaba a Jehová en esta hora. Yo solamente voy a orar por usted por fortaleza, porque ya la palabra profética ha sido predicada. Dios le bendiga, Dios le guarde, y todo el que quiera oración pase. Esta es la hora. Paso el micrófono a nuestro amado pastor. Corra, hermano. Corra, corra al altar, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Si necesita, Dios bendiga esta vida que está pasando. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a los hermanos que están pasando. Mi alma te adora a Dios. Aleluya, no se vaya de aquí sin ministrar. Mi alma te adora a Dios, aleluya. Bendito sea el Cordero de Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién más necesita la oración? Bendecimos su nombre, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Lo único que tienes que esperar es. Gloria a Dios. ¿Quién más necesita oración? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias.
Thank you.
trate, Señor amado, de distraer su mente en otros asuntos. Yo sé que hay una palabra que suena en su interior, en su corazón. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ella pueda seguir acordándose de ti en estos días de su familia. Paciencia, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Santo Dios, bendito sea el Cordero de Dios. No es casualidad, él va a estar junto. Así las tierras. Santo Jesús. Como los tres jóvenes hebreos.
poderoso Jehová, aleluya. Gloria a tu nombre, Jehová, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Santo Dios, Santo Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendecimos su nombre para siempre. Gloria a Dios. Santo eres tú, Jesús. Santo eres tú, Jesús. Glorificado sea el nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Dios ahí. Gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya, santo Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sabemos que Dios nos ha hablado, ¿verdad? Gloria a Dios. Y
Salimos de aquí edificados. Bendito sea el Cordero de Dios. Señor, aleluya. Santo Dios, ¿cuántos están chismados por el mensaje? Rápido, papá, para hacer un llamado de arrepentimiento, rápido. Gloria a Dios. Aleluya, ¿verdad? Le damos las gracias a las visitas, gloria a Dios. A cada hermano, bendito sea Dios, que se ha forzado para estar en este lugar, ¿verdad? Y ha llegado aquí para escuchar la palabra del Señor. Voy a ser breve. Gloria a Dios, tenemos una invitación aquí.